Pasando al pronóstico extendido, hablamos ya del fin de semana, sábado que arranca con rotación del viento sobre el sector sudoeste. Esto es lo que va a generar un nuevo ingreso de aire frío. Este impulso de aire frío lo vamos a notar más que todo durante la tarde. Pero en la madrugada vamos a tener un incremento en nubosidad. Por momentos hasta podría generarse hasta un cielo nublado, pero no se esperan precipitaciones. Arrancamos con una mínima de 5 grados, asciende la temperatura mínima por esta presencia de nubosidad, pero en gran parte de la jornada, lo que será parte de la mañana, tarde y noche, se mantendrá la jornada con muy poca nubosidad y una máxima que desciende y llegaría a los 14 grados. El viento, que ya está ubicado sobre el sector sudoeste, va a soplar entre moderado o regular, o sea, algo ventoso. Va a ser el sábado, lo mismo va a suceder durante el día domingo. Domingo que seguiremos con buen tiempo, con poca nubosidad, con este ambiente ventoso, con una mañana muy fría, la temperatura mínima se ubicará en 1 grado ya con probables heladas matinales y la máxima se mantiene en los 14 grados de temperatura. Si bien hace frío durante la mañana del domingo, bueno, aún más frío será el día lunes en la mañana, donde ya hablamos de 1 grado bajo cero de temperatura mínima. Obviamente heladas matinales, aquí seguiremos con un cielo con muy poca nubosidad, pero ya tendremos una rotación del viento sobre el sector norte. Y esto es lo que va a comenzar a generar para los próximos días, es un ascenso pequeño en las temperaturas. La máxima para el día lunes será de 15 grados, así que como vemos, mantendremos mañanas muy frías en gran parte de lo que es este pronóstico del tiempo, llegando hasta el día lunes, y las tardes entre fresca a templada, pero sin chance de precipitaciones.